No, en sí la problemática que tenemos es que eh, estamos sintiendo la necesidad de que se limpie el barrio porque... En sí tenemos un basural cielo abierto, un montón de criaturas con problemas respiratorios, con problemas de, respiratorio, problema de diarrea. Y la verdad que cada vez que se enciende fuego la basura corren riesgo las casitas prefabricadas de un techo para mi país, eh, las familias del lugar también, las casas eh, invadidas totalmente por la basura. Si ni bien hay gente que, que vive de la recolección, eh, no son tantos, sino que en sí sería eh, mayor parte de la gente de la ciudad que también viene a tirar basura y no hay ningún control de ningún tipo, de ningún, de ningún área, ningún control. Hoy día hay varios casos de neanitos que tienen problemas respiratorios y vos imagínate que eh, ese humo eh, se prende y sigue encendido toda la noche y Durante el día también, y el olor es nauseabundo. Como Alguien vino a darle respuesta, preguntarles qué es lo que necesitan. No, mira, nosotros te queremos que te diga la verdad. La única respuesta es que por ahí vemos que, que viene la municipalidad una vez cada, cada, cada semana, una vez, si es que por ahí vienen, y después de otro lado, de ningún tipo, se sigue tirando basura diariamente. Ustedes lo podrán ver que que día a día siguen tirando basura y van a seguir aún más todavía. Entonces le pedimos que por favor eh, alguien se haga responsable.